Hemos visto cómo la duda, la ansiedad y el enojo nos debilitan. Pero hay dos más. Son cinco esas emociones que te hacen débil y después te cuesta mantenerte o sentirte pleno o sentirte feliz porque te desgastan. La cuarta, el tercero fue el enojo. La cuarta es el temor. El temor te debilita. El temor te debilita. El Señor dice que no tengas miedo. Y hace una reflexión. Esto lo dice Jesús en Mateo 10. ¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. En otra enseñanza del Espíritu Santo, en Efesios, el apóstol Pablo dice que estemos afirmados en Dios para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, echando raíces y cimientos en el amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuán grande es el amor de Dios, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dios dice que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es más poderoso que cualquier intimidación. Él es más poderoso que cualquier tormenta que venga sobre tu vida. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y que el que es nacido de Dios, o sea Jesús, lo guarda y el maligno no le toca. Aquel que está cubierto bajo la presencia de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, aquel que está bajo el pacto de la sangre de Jesús solo por creer en Él, es intocable para el diablo. Entonces, no te salgas de esa presencia, pero no tengas temor, porque el temor es una ventana para que el enemigo entre y haga lo que quiera. Sobreponete. Si el temor está ahí, empezá a declarar que Dios te guarda, Dios te protege, Dios te sostiene y que nadie te va a tocar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. No temas. Confía en Dios. Eres muy valioso para Él. Que Dios te bendiga.